A ver, ¿qué haces aquí, eh? No te toca recoger a los niños todavía. Yo sé perfectamente que no me toca recoger a los niños, no soy idiota. Pero vine porque a ti te fascina llevarme la contra en todo, ¿verdad? ¿Qué estás hablando? ¿Cómo que de qué estoy hablando? No hagas el juego de la estúpida que no te queda. Te advertí perfectamente que no quería ese mugroso viviendo en la misma casa que mis hijos. Y no lo hiciste. Yo pago. Me vale madres. Yo pago, me vale madres. Entiéndelo, Dolores. Métetelo en la cabeza. Métetelo en la cabeza. Métetelo en la cabeza. Tú a mí me respetas. Y si no sacas ese hoy mismo, te quito a mis hijos. Órale, vamos a corta abrir. Mira, no te me pongas. ¡No me toques! Mira, no me toques. Mira, ¡mata a mi mujer, hijo de tu madre! ¿Y usted qué se mete, imbécil? Cállese. Quiero meter en la relación de mi mujer, no te metas, güey. ¡Ya! ¡Ya! A ver, aquí los vecinos le llaman a la policía. Mira, me valen madre tus vecinos chismosos, que sepan que aquí estoy. ¿Y qué? ¿Por eso crees que le voy a tener miedo a este chango mugroso? Juan, no. ¿Qué? No, madre, no te lo mato, mi amor. ¡Déjese venir! ¡Mejor vete! ¡Lárgate! Pues sí, me largo. Me largo, güey. Pero te veo en la puerta. ¡Ay, ya! ¡Madre, vámonos! ¡Ándale, ay, te escondes tras las faldas de tu... ¿Dónde? Oh, ya, te escondes, güey, te faltan. Dale. Síguelo protegiendo, ya, ya. Dale, por favor, ya vete con tu por allá. No soy la misma de antes. Sí, yo me un poco nada más. Ah, bueno, ya. Hey, por favor, señores. Quiero hacer un brindis por esta nueva familia que están haciendo el día de hoy. Porque el pasado y sus errores se queden atrás. Y porque el futuro venga brillante para ustedes. Dios los bendiga, amigos. Salud. Yo. También quiero decir unas palabras pequeñas. Solamente que quiero que este hogar que hoy están ustedes iniciando esté lleno de paz. Sé que las cosas empezaron un poquito difíciles, pero yo te prometo que Juanelo se va a portar bien, ¿eh? Claro, claro. Yeah. Y Brenda, eres una Rivera. Bienvenida a la familia. Y pues bueno, familia, yo quiero que este brindis sea una promesa y un compromiso frente a todos ustedes. Mi chulita, te prometo que a ti y a mi hijo nunca les faltará nada. Quiero hacer un brindis por mi hermano, por mi cuñadita Brenda. Bienvenida a la familia. Qué bueno verlos cumpliendo sus sueños, ¿no? Y por esta familia llena de pregones y... ¡Eso es la primera! ¿Qué quería? ¿Petróleo o qué? Después de volar tan alto, qué duro es caer. No te puedes quejar, la vida te ha dado de todo. Tuviste cariño de sobra y le echaste a perder. ¡Gracias!
ojos. Quedó en el ayer el hombre, seguro de sí. Por fin, Fabi, por fin llegó el día de tomar posesión de mi casa nueva. Y sí, llegó el momento. Como todo lo que te propones, lo conseguiste. No fue fácil. Me tocó hacer unos recortes de gastos y ahorrarme el dinerito. Mira, lo único malo es que la tuviste que poner a nombre de Juan López, pero pues mira, eso ya no importa. Se van a casar y esa es tu casa. Y además no tengo motivos para desconfiar de él. Juan es like the love of my life. Entonces, ¿no crees que ya es momento de revelarle a tus hijos la gran sorpresa? Ay, estoy loquita por verle sus caritas. Es que todo esto que yo hago es para ellos. Ellos son mi fuente de inspiración, mi luz, mi motivación, mi todo. What's up, mami? ¿Qué es esta? ¿Dónde estamos? Quítense las vendas, princesas. ¡Sorpresa! Welcome home. ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? It's your new home, mamá. It's beautiful. ¿Y por qué no la ponemos más bonita? ¿Ya? Yeah? Go, go, go. Corre. Aquí estoy. Desde muy lejos, el camino fue negro, pero al fin ya triunfé. Me arrastré, viví todos los cambios. Y aunque de